Muy buenas, Evelyn, ¿cómo estamos? Y bueno, pregunta de millón, ¿se me escucha bien? ¿Todo esas tonterías? Y bueno. A ver. A ver. Déjenme ver si todo va bien. Creo que sí. Vale. No sé si cambiar lo que se ve por esto que he puesto ahí, la marquesina esa o no. O yo qué sé, no sé si cambiarla. Vale, a ver. En fin, vale, se me escucha bien. Eso me gusta, me gusta. Me mola. En fin. Vamos a ver. Voy a esperar un poquito y ya empezamos. Le damos cañita. Y ya está. Ay, maleta me gua. Hoy vamos a esperar un poquito y vamos a ver qué tal se nos da la exploración. Que puede ser que nos muramos. En fin. Ay, por cierto, creo que no te he preguntado si. Bueno, sí, creo que sí te he dicho si estás bien y eso, y yo estoy bien. En fin, vamos a ver. Espero que no se escuche ningún ruido raro, ni nada por el estilo, ningún zumbido. Dejadme ver que lo compruebe. Que eso, que me habéis dicho que se escucha bien, pero más vale prevenir que curar. Así que bueno. Que escuchar ningún zumbido es bueno. En fin. A ver. Vale, esto ya está cargándose. Voy a dejar un poquito que cargue. Y ahora le damos caña. Ay, bueno, también igual. Bueno, he hecho cositas fuera de cámara, como os dije. He cogido, me he quedado un par de cositas. Vale, tengo que hacerme esto. Ven, a ver, ahora escucharé la radio. Voy a hacer esto. Y ahora ya, una vez que tenga todo esto terminado, escuchando que me escucho bien, no hay ningún zumbido como el primer capítulo, que es lo importante. Y bueno, vamos poquito a poquito. Ay. Vale, tengo todo eso hecho. Aquí podría, si sí, voy a hacer un par de comida. Un par de comida. No sé si tengo más pescado, pero bueno. Vale, ya tengo uno. Y aquí, ¿qué quiero hacerme? Vale, diamantes no tengo. Bueno, he encontrado diamante. Como os dije, iba a estar esperando. No he esperado mucho. He estado, pues, buscando en la zona donde iba a hacer la casa. Pues el tema de. De eso, de hacerme ir a la casa, pero he estado buscando por ahí materiales para avanzar y demás. Y lo que he encontrado es un diamante. Y bueno, ahí está la casita. Y ahora vais a ver lo que he hecho fuera de cámara. 2 horas más o menos para hacer todo esto, ¿eh? 2 horitas para hacer todo eso que veis ahí. Porque me ha costado encontrar plomo, sobre todo plomo. El plomo es lo que más me ha costado. Ya veis. En fin. Ahora aquí quiero meterme el biorreactor. Que ahora lo fabricaré. Si tengo las cosas. Pero bueno, ya veis. Me hace falta litio para hacer las paredes reforzadas. Pero bueno. Yo iba a hacer una cosita y no me acuerdo el qué. La memoria de pez. Sí, yo quería hacer algo antes de empezar el capítulo. Y eso lo queda. Vale. Aquí me hace falta una puerta. Sí, vamos a hacer. Vamos por aquí. Eso no me quiero. Esta es la que yo quiero.
Y este en interior. De momento pongo eso ahí. De momento pongo esto por aquí. A ver. Y bueno, esto lo dejo de momento así. Luego a lo mejor lo cambio. Y no sé si aquí meter una o dejarlo así e ir poner una escalera y subir para arriba. Bueno, no sé, de momento lo dejo así. Vale, de momento yo os digo, lo dejo así y ya pensaré. Que a lo mejor quito esta, quito también esa de ahí y hago otra cosa. Vale, a ver. Vale, la goma la tengo guardada. Bueno, ahora tendría que ir por las semillas, sí. En fin. Dame dos botellitas de estas. Voy a dejar aquí, por ejemplo, el cuarzo. Ya haré la zona de dejar todas las cositas, la zona especial de almacenamiento. Aquí veis el diamante y lo colocaré todo en su sitio. Pues eso a lo mejor lo hago fuera de cámara para no perder mucho tiempo en colocar las cosas y demás tonterías. Miércoles, no tengo más espacio. No quiero hacerme otra. En fin, toca hacer otra. A ver, hasta aquí ya está, aquí. En fin, dejemos esta por aquí. Ya la quitaré, porque esta va a ser la zona de entrada. Esta zona quiero hacer otra forma diferente. Quiero hacerla, pues, pues eso, que sea la entrada. Cuando entras, a lo mejor ver un par de arbolitos. Aquí tener los botiquines, tener esto. Y poco más. Vale, dame esto. ¿Cómo voy de botiquines aquí? Vale, me sobran un montón. Vale, dejamos esto. Esto. Y esta comida igual. Bueno, hoy toca explorar, como he dicho antes. Sobre todo para el tema de encontrar pianos. Eso es lo que ahora mismo me interesa más. Si encontramos titanio, genial. Y todo eso. A ver. Así que bien. O sea, ya os digo. Lo importante ahora mismo, titanio y litio. No sé si estará aquí, pero explorando por la zona donde estaba el Leviatán, me salió el mensaje. Sí, este mensaje. Vale, que acercándome a esa zona, me saltó ese mensaje diciéndome que la zona donde estaba entrando era de Leviatán. Sí. Esto. Y luego esto. Me salió esta. Los daños en las vegetaciones del fondo marino sugiere que esta puede ser la trayectoria migratoria de una enorme forma de vida que vive en la parte inferior. Damage to plant life on the seafloor suggests this may be the migration path of a huge bottom-dwelling life form. Fueron los dos mensajes que os digo. Estuviendo explorando por aquella parte cuando estaba el Leviatán, pues por ahí. Así que bueno, ahí está la casita. De momento ya he visto que tanto ahí como ahí no hay nada. Me he hecho aquí la baliza para marcar aquí la casita. Vale. Ay, quería hacer el bioraptor. Leches. Espérate. Pero bueno, lo puedo ver aquí. ¿Qué me pide? Creo que me pide aceite. Y no sé si tengo. Pero claro, para el bioraptor. Vale, espérate dos segundos. Vente para acá. Welcome aboard, Captain. No me hace falta esto. Puedo ir perfectamente nadando. ¡Vamos!
colega. La verdad, una cosa que nunca he sabido es el nombre del personaje. Personaje no sé cómo se llama. Le voy a llamar Jimmy. Me voy a llamar Jimmy. Vamos, Jimmy. Cógete esto. Y esto, para que no esté aquí en el medio, vamos a recogerlo. Lo voy a meter aquí. Ah, sí, el mensaje. Tenemos que leer el mensajito. No, quiero dejar esto aquí. Esto. Vale, dejo aquí las bengalas, que tampoco me interesan demasiado. Dejo eso ahí. Y también tenemos que ir a aquellos puntos. Uno por ahí y el otro estaba por allá. Así que bueno, tenemos que ir a varios sitios. También. Así que hay que hacer cositas. Que hacer cositas, aunque estoy aquí perdiendo mucho tiempo, pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Vale, a ver. Luego tengo que poner también fuera unas macetas igual que esta para tener yo mi cultivo de lo que quiera. Ya sea las plantas estas de ahí al fondo. Aunque las tengo aquí al lado. No me harían falta, pero bueno. Sí me viene bien tener. Vale. Ahora sí que sí. Voy primero a aquellos puntos. Luego venimos aquí y escuchamos el mensaje de la radio. Vale, vamos para allá. La senda me preocupa. Eso es tierra firme, o sea que ahí tiene que haber comida. Así que bueno. Vamos para allá. Me gustaría encontrar, ya os digo, un diamante más, porque la cortadora de diamantes pide dos. Encontré el plano de la cortadora por ahí abajo, lo encontré. Por ahí no veo nada. Ya os digo, estuve mirando por aquí y poco más, no he ido avanzando mucho. Y por aquí ya me salieron los mensajitos bonitos. Eso puede ser que sea la isla. Puede ser que sea la isla. Sí. Vale, si no recuerdo mal, la isla tiene una entrada por abajo. Vamos a ver. Bueno, espero que no escuchéis un ruido de una radial, porque están cortando ahora mismo. Están haciendo obras. No sé cuándo van a acabar con las obras dichosas. Y es una lata. Mira, ahí está la entrada. Así que puedo. ¿Qué puedo hacer? A ver. La señal está. Es allá. Cápsula de nivel 3. Esto para allá. Aquí tiene que haber algo. Aquí está, vale. Integrating new PDA data. We have to board the Aurora, repair the long-range comms, make contact with the other survivors. We can't be the only two that made it. Those are not the orders the captain gave. No, no, yo lo dejo que lo lea ahí si quieres leerlo. This isn't chain of command, it's survival. My obligations as acting commander don't turn on their convenience. Get out of the water. If I get into trouble, I'll send you my coordinates. I can't let you go alone. Then come with me. You don't leave me much choice. Received emergency transmission from Second Officer Keane, 2 hours after last activity. Rendezvous was a failure. Intercepted a transmission from Altera HQ. Seems they sent a data package to the Aurora. We were intercepted by a Leviathan-class Predator before we could reach the ship. Consider the CTO and I lost at sea. Be safe. Keane, out. Sí, vale, señor Keane. Corto y fuera. En fin, a ver, supuestamente en estos mensajitos hay gente que ha sobrevivido, pero no encontramos a nadie, nunca encontramos a nadie. Es muy curioso. A ver, ¿dónde encuentro yo los árboles de comida?
A ver, cuidado. No creo caerme por ahí, hacerme daño, ni nada por el estilo. Luego tengo ahí a mil y pico metros. Aquella. Mil y pico también por ahí. Jolines, sí que estoy lejos, ¿eh? A ver. Por ahí ya me caería. Pero bueno, la idea pues subir por aquí después. Y demás. A ver si por ahí. Sí, por ahí creo que puedo subir. Voy a ponerme la lucecita. Aunque sea esta. A ver, quiero coger un poco de comida. Comer un poquito. Y estar un poquito saciado de lo que es la comida. Y ya pues, con más tranquilidad. Yo no puedo, no me deja. Me choco con una pared invisible. Vamos, colega Jimmy. Ay, también podía plantar estas tonterías en casa. Esto es lo que más me da más sed. Me quita la sed más. Podría venderlo en casa, porque tengo que pasar por casa. Me llevo cuatro. Me llevo cuatro. Si por aquí hubiera un árbol de estos frutales, estaría bien. Pero no. Están estos. Me ha dado lleno. Vamos a ver. Me como esta. Me como esta. Y esta la tiramos. Esta no la quiero. Ay, me pica la nariz. Un momentito. Ay. Vale, vamos ahí ya. Ya bien de comida. Y ahora tengo que bajar. ¿Era por dónde era por bajar? No lo sé. No lo sé. Me he perdido. Vale, creo que es por aquí. Ahí va. Vamos. Uy, 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 me voy a matar. Me voy a matar. Pero. ¡Venga! ¡Yeah! Vale. Y no sé cómo no me he matado. ¿Esto está escaneado? No. Vale. No sé cómo no me he matado ahí. Bien. Porque es que me veía que le daba en el borde, en el bordecito de la tierra. Me daba aquí que iba a chocar ahí. Bien. Ahí he dejado las luces encendidas porque soy tonto. Y así me va. Vamos a ver. Voy a bajar un poco. Espero no encontrarme nada chungo. Vale. Cuidado con la distancia, porque son 300 metros lo que puedo bajar solamente. Pero si aquí encuentro cositas, pues mira, me vendría de lujo. Como el ciclos, como lo que sea. Principalmente lo que sea. La estación de mejoras. Lo siento. He atropellado un bichito. Bueno. A ver por aquí. Ah, sí, pues también debajo de donde tengo la casa me encuentro una cosa. Y quería explorarlo hoy también. Así que ahora después iremos también. La suerte es que lo tengo al ladito de casa. Hay una especie de cueva muy, muy honda, muy. Muy curiosa, porque me ha asomado un poquito. Donde he visto luces rojitas. Me da miedo la profundidad, en serio. Y encontrar algo chungo por ahí abajo. Aunque tampoco puedo bajar mucho con el Simmons ahora mismo. Eso es lo malo. ¿Eso qué es? ¿Uranio? Ole, me encuentro cositas que desconozco. Mira, uranio. Esto vendría muy bien para el reactor nuclear. Venga ya, hombre, venga. A ver, con cuidado. No puedo bajar mucho. Como ya tengo en casa ya cositas para guardar. Pues vamos a coger esos dos rubíes que veo. Este.
ese también. Vale, y un poquito de cuarzo. Vale, y ya que estoy, vamos a escanear esto. This ecological biome matches 7 of the 9 preconditions for stimulating Terra in humans. ¿Esto qué es? New blueprint. Ocupa mucho. Ocupa muchísimo. Vale, el oxígeno 90. Vale. ¿Cuándo se ha pillado? Tres. De todas formas, me voy a curar. Voy a beber. Pero estoy con el espacio. ¡Buah! Fatal. Todo por lo que he cogido antes. Te tengo. Ah, no, te tengo escaneado. Ven aquí. Hola, Viquito. Aquí yo estoy ya. Es un puff. No quiero bajar ahí abajo. Ahora mismo no. Welcome aboard, Captain. Vale, a ver. ¿Mi casa dónde está? Porque podía ir a casa, dejar cositas y luego ir a por las señales. Cuidado. Eso está a 1000 y pico. Y aquí ya está a 800, vale. Y mi casa está bastante cerca. Míralo. O sea, bueno, vale. Ahí tengo esa zona que puedo bajar cuando quiera. Coger más uranio, si hay por ahí uranio. Coger más cositas de lo que he cogido y demás. Bien. Vale. Ahí me da igual. Hola, Javier. Es que en YouTube lo que estoy subiendo son los directos partidos en media hora. Aquí son directos de 2 horas, ¿vale? Y como me habéis dicho que queréis que coja y haga los capítulos de media hora, pues lo estoy subiendo en media hora. Estoy cogiendo los directos y partiéndolos por cada 30 minutos, más o menos. Así que en YouTube habrá más capítulos que aquí. Vale, vamos a ver. ¿Qué puedo hacer con las cosas? Cristalitos por ahí. Esa es la explicación. Porque en YouTube está el capítulo 1 y aquí voy por el 3. Vale. Pues voy a dejar aquí cositas. Voy a dejar esto. Esto también. Lo de los hábitats tampoco me interesa llevármelo. Así que es un espacio más que puedo tener. Y demás. Ahí, creciendo mis arbolitos. Eso me mola. Sí, aquí voy a dejarlo. Me bugueo. Con esta maceta me bugueo. Entre la maceta me bugueo. Lo más seguro que las quite. Sí, lo he jugado antes. Antes, como estaba viendo las encuestas, lo he jugado una semana antes. Para coger las mecánicas. También he visto cosas en YouTube. Cuando salió el juego ya vi, pues eso, vi cositas en YouTube. Cuando salió el juego ya vi que el juego me molaba un pegote, que lo quería conseguir y al final, pues bueno, por unas y otras, conseguido. Por ahí. Vamos por ahí primero. Y cuando lo vi por YouTube, ya te digo que yo lo he comentado en un capítulo, creo que fue en el anterior, el capítulo 2, aquí en Twitch, que cuando lo vi, el juego no estaba terminado. Había cosas sin terminar, habían cosas que no estaban implementadas, no estaba la historia, que sigue al final. Y muchas cosas así. Estaba el terraformador, que creo que ahora mismo no está. Lo han quitado. Y la verdad es que me molaba mucho esa tontería. Porque podías modificar la tierra como te diera la gana.
Pero bueno. Vamos a ver. Llego. Hemos llegado. Vale, ahí veo... esto. Qué bueno. Me da titanita. Eso es bueno. No, titanio. Titanita no, titanio. Cógete esto. Que no he visto lo que es. Venga, la brújula. Pues bueno, luego la me daré. ¿Por qué no? Ven aquí. Tú eres importante. Y tú también. Para hacer la casa. Y me gustaría... me gustaría encontrar... más cositas. Litio, plomo... Vale, ahora por aquí. Esa señal. A la 13. Bueno. Poquito a poquito. Voy a bajar más para abajo. Para ver si veo litio, veo... pues la, lo típico que se... las... ¿cómo se llaman? Las cosas estas que puedo romper con la mano... de... Espérate, dos segundos. Cógete este pez. Este pez lo quiero. ¡Ven aquí! Hijo del mal. No, tú no. Hala. Me pegan golpes en mi coche. Lo he perdido. Es que ese pececito... te da 44 de comida. Te quita 44 de hambre. O sea, es bastante bueno. Para el tema de la comida. Y... está ahí, está ahí. Vente conmigo. Ojito. Vale. Cortadora láser. Que ya la tengo. Falta que encuentre un diamante más y me la puedo fabricar. Un diamante más y me la puedo fabricar. Bueno, sí. Sí. ¿Eso de ahí qué es? Creo que es la... el biorreactor, ¿puede ser? Sí. Bueno, lo escaneo. Si luego tengo que tirar cositas, pues tiro titanio y ya está. Pero bueno. ¿Algo más? Sí, mira, aquí. Ay, maleta, amigo. Este bicho me da mucho asco. Míralo. Esta cosa me da mucho asco. Déjame. No me seas mariquitis. No me seas mala gente. Deja que te escanee. Ya está, anda. Él es mala gente, tío. Él es muy mala gente. A ver, esto es lo que busco. A ver, dame plomo. No me des plata. Tío, esta nariz de la plata. Porque la plata es importante. Para hacerte el kit de capelato, pero... quiero otra cosa. Quiero plomo. ¿Eso qué es? Vale, la cortadora. Paso de la cortadora ahora mismo. Paso de bajar. Y tengo que tener cuidado porque creo que estoy entrando en la zona donde estaba el levetán. Creo que sí. Me gusta entrar por aquí. Voy a bajar por aquí abajo. Vamos a ver. ¿Esto es así o...? No. Bien. Carga, carga. Esto está escaneado. Sí, árbol seta. No, no voy a coger la sal. Ajá. Espérate, este bicho no está escaneado. Señor, venga aquí. Venga aquí, señor. Señor, venga aquí. O señorita, lo que seas. No sé lo que eres. No, no corras, no corras. No te voy a hacer daño. Ahí. Muy bien. Vale. Vamos guay, vamos guay. No, no vamos guay. No te pegues golpes, por favor. Aunque esta zona... en aquella parte estaría bien hacerme ahí la base. ¿A cuánto estoy de mi casa? Mira. Si me la puse... no sé si es... no sé si es
hasta la zona. No estoy escuchando el Levetán. Esta es otra zona diferente. Pues yo, es que no puede ser. In this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Es que tuve mala suerte, en serio. ¿Eso qué es? ¿Eso lo tengo ya? ¿No lo tengo ya? Tuve muy mala suerte, en serio. Vale, no lo tenía. Tuve muy mala suerte capítulo anterior, en serio. Pues bueno, esta parece una buena zona también para hacerse una casita por aquí. Eso es hierba, ¿no? Solamente es hierba, no es nada. Hola Pinky, ¿cómo estamos? Sí, más vale tarde que nunca, tío. Como dice Gandalf. Un mago llega cuando se lo propone, nunca llega tarde. Estamos bien. Esperando un poquito porque hoy quiero un poquito de exploración, ir a los puntos que me manda la radio y demás. Vale. Y no hay nada más por aquí. ¿Eso es litio? ¿O qué es esto? Sí, litio. Bien, y me viene genial el litio. A lo mejor esta es la zona donde va a salirme más litio. Hubiera estado mejor hacer por aquí la casita, pero... Claro, tuve mala suerte. Tuve mala suerte. Vale, voy a dejar aquí el submarino. Voy a estar aquí dando una vuelta rápida. A ver si encuentro... cosiñas. Esto es el Simon, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es Cyclops! ¡Oh! Vale, aquí hay partes de Cyclops. O sea, esta parte, este sitio es bueno, en serio. A ver, aquí no hay enemigos. Aquí hay bichos de colegueo. Aquí estamos bien. Este sería un buen sitio, ¿eh? Para hacerse otra casita. Aquí había algo que me decía de escaneo. Sanguijuela. Si lo toco, me comí. Hola, sanguijuela. espera. Bien, me alejo de aquí. Aquí estoy escuchando un Levetán. No, por ahí no. Lejos. Estoy escuchando el Levetán. Así que mejor me voy. ¿Dónde estás, Simmons? Ven aquí, guapetón. Me voy de aquí. Soy un gallina, lo siento mucho. ¿Quién dijo miedo? Nadie. Oh, mira. Mira, volviendo para el submarino, encuentro esto. ¿Dónde estás? Siempre lo pierdo. Lo tengo delante, pero lo pierdo siempre. Lo pierdo siempre, en serio. Vamos a ver. Podría repararlo un poquito. Ahí... Vale, sí, ahí he estado, es la 13. Tengo una marca más en el mapa. A ver... No tengo más marcas, o sea que tengo que volver para la... para casa, coger la radio, que envíe un mensaje en la radio, y a ver. Vamos a ver, vamos a mirar por aquí. Si de vez en cuando voy callado es que quiero escuchar los sonidos. Quiero escuchar los sonidos porque no quiero encontrarme un Leviatán en todo el jepeto. Porque sé que por aquella parte escucho uno. Está ahí haciendo sus cositas de Leviatán.
Vale, a ver. Aquí tengo eso. ¿Cómo voy despacio? No, no me compensa. Ya tengo bastante titanita. Titanio, que diga. No sé por qué digo titanita. I don't know. Paso de la sala ahora mismo. Me gustaría encontrar más partes del Cyclops. ¿Eso qué es? Vamos a ver, ¿qué es esto? Fomento de avería de vehículos. Esto ya lo tengo. Vale, de momento por aquí. Mira, esto de aquí. A ver si me da plomo. Venga, dame plomito. Guay. Por aquí no veo nada más. Y por el suelo. Esto de aquí, si es cobre, a lo mejor sí que lo cojo. Vaya que llega. Titanio a base de bien, titanio a full. Bueno, no pasa nada. ¡Ay! Venga, va. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. Venga, aquí. Mira, dos. Genial. Genial. No, dame plomo, anda. Dame plomo para hacer la casa. Ahí. Muy bien. Voy por aquí. Voy a dar una vuelta. Rapidita. ¿Dónde está? Aquí. Es que tengo esa tontería delante y no veo. Oro. Para hacer el chip me hace falta oro. Vamos a tirar dos de titanio. Venga, dos de titanio afuera. ¿Dónde se ha ido el oro? ¡Oro! ¡Hijo mío! Lo he perdido. Se había caído aquí, pero... Bueno. No perdamos tiempo. Uy, mía, litio. Litio guay. Bueno, el oro lo perdí aún. Piratas que hay. Vale, me estoy quitando la lista de la plata. Tengo dos. Paso. Paso de la plata. Simons, ¿dónde estás, hijo mío? ¿Dónde te meto? ¿Dónde te metes, mejor dicho? ¿Dónde te metes? Lo pierdo siempre, en serio. Encima que me lo marca el juego, lo pierdo siempre. Venga, venga, golpéate más, por favor, golpéate más. Golpéate más, por favor, que te golpeas poquito. A ver, por aquí. Esto no estaba a ningún lado. Mira, más litio. Vale, esto... Es un callejón sin salida. Mira, nada más. O no ser. ¿Ser por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Mira, litio. Inventario lleno. Voy a tirar este. Dame esto. ¿Qué tener por aquí yo? Creo que me ha pasado algo, pero bueno, ahora después lo... ¿Esto qué es? Ah, amigo. Una cueva. ¡Ah! Esto es un bonito portal. Sí, es un bonito portal. Portal de los alienígenas. Arco alienígena. 2%, un 2% solo me queda ya de escaneo. De batería. Bueno, ya la cambiaré. Que estoy escaneando mucho, eso es verdad. Por ahí no hay nada. Nada.
Vale. Pues me ha venido bien. Oh, mira, esto. Estos son los que pueden darte diamante. Deme diamante. No. Esto es oro, ¿no? Sí. Vamos a quitarnos uno de estos. Venga. No, no me trolees, oro. ¿Dónde te has ido? Venga, dame orito. Que para hacer los chips de ordenador vienen muy bien. Y esta zona. Vale, tengo que hacerme. Nunca me acuerdo, os lo prometo. Tengo que hacerme balizas. Tengo que ir, llevarme balizas a full. Porque. Luego busca, por ejemplo, el portal este. Que claro, que a lo mejor lo importante. Sí, a lo mejor me hago por aquí teniendo otra casa. Cerquita de este portal. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, para que. ¡No! Batería. Uy, esto es cobre, ¿no? Sí. Vale. El quillo, sí que lo está lejos. Vale. Me mola. Sí, aquí podía hacer una casa. ¿Dónde? Pues creo que un poquito más para allá. Como la luz. Porque por allá. Venga ya, tío. Por allá creo que era. Había un sitio plano, un sitio guay. Un sitio chachi. Bueno, tener dos casitas. Puede que sí, puede que me haga casitas cerca de los portales. Mira, por aquí, por ejemplo. En esta zona. Aunque no es muy plana. Pero se podía aprovechar. A lo mejor aquí. En esta parte. Sí, por aquí. Por acá arriba. Estoy bastante alejado. No estoy en. Ahí al fondo. Al fondo he escuchado un Leviatán. Y no estoy en la misma zona que antes. Es otra zona diferente. Vale. Ahora, si quería salir para hacer esto, por si acaso esto es plomo. Ahí estamos. Muy bien. El plomo. Y bueno. Y creo que no lo he dicho, pero Javier, bienvenido al canal de Twitch. Porque ahora que me he fijado, estás suscrito. Bueno, mejor dicho, me sigues. ¿Dónde estás? Ahí. Vale, técnicamente estoy a unos 1.000 metros de mi casa, más o menos, 800 y pico. Cerca de esto. Cerca de esto, si es hasta aquí. Vale, tengo que acordarme que estoy al ladito de esto. Y aquí tengo más cosas. Vale, espera, 2 segundos, vamos a ver. ¿Esta zona la he explorado? Quiero ver. Aquí no hay nada. No hay nada, vale. Y la otra zona creo que sí que la he explorado, pero me faltaba el cortador. Si no recuerdo mal. Que a ver si consigo diamante. Me cago en tus muelas. Bicho asqueroso. Qué manía tienen de morderme el culo. Bueno. Nos piramos para allá. Vamos a escuchar la radio, voy a hacer un poquito más en la casa. Y espero acordarme de esta zona. Que técnicamente esta zona estoy de forma recta, de forma en diagonal. ¿Cómo estoy? Ah, recto. Quiero, la otra que busqué, la otra zona, era en diagonal.
Vale. Vale, mira cómo consume la batería. Por favor. Me hace falta conseguir el cargador de cédula de energía. Me falta eso. Que vaya tela. Vamos a ver si llegamos a la casita. Ay, por favor. Estamos cerquita. Me hace falta cocinar el pescado. Si tuviera la suerte de que los hombres que me den fruta, pues mira, guay. Vamos a ver. Y tendría que ir a la otra isla que hay también. Vale. Luz apagada. Gracias, guapi. Vamos a ver. El pececito. Vamos a darle a esto. Aurora, we're approaching the planet now. We have a landing site for you that's... Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. It'll take us a couple of days to align our orbit. We should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Ah, mira, bien a salvarme. A salvar mi pellejo. Vale. A ver, vamos a ver. Desde aquí, ¿esto para qué sirve? Aprieta el alcance de las fuentes de energía. Vamos a ver. Esto. Ahí estamos. Reforzamos esta pared. Y voy a hacer un par de cositas. A ver. Antes de ir... Tenemos 40 minutos prácticamente a la espera. Vamos a ver. ¿Qué me pide? Kit de cableado y aceite. Kit de cableado, a ver. Creo que tenía por aquí hecho en uno. Puede ser, sí. ¿Cómo tengo más? No tengo más plumo por aquí. Pero dejo aquí la plata. Dejo aquí el oro. De momento me llevo esta y esta. Y por aquí nada, pero espérate. Vamos a dejar aquí la batería que he gastado. Es que me hace falta células de energía, el cargador de células de energía y el cargador de baterías. Vale. Me hace falta muchas cosas. Bueno, esto va creciendo. Esto va creciendo, esto es bueno. Y eso también. Guay. Vale. Aquí va a estar el bioraptor. Venga, sube. A reliable power source is a critical step towards self-sufficiency. Consider keeping a photo journal of your achievements to motivate you in times of despair. Vale. Inventario lleno. Ahora mismo, ¿a quién le puedo meter lo que me dé la gana? Básicamente. Que sea organito. Y a ver, peces. También puedo darle semillas y demás tonterías. Sí, a ver, ya lo he comentado al principio, Pinky. Iba a hacer... Pues eso, iba a hacer... he cogido algo de aquí, ¿no? Iba a hacerlo fuera de cámara. A ver. Vuelvo... Ah, no, me queda 87%. 87%, vale. Uno está crecido. Iba a hacerlo fuera de cámara, porque... Quillo... 2 horas para hacer todo esto. Dos horitas para buscar que si litio, que si plomo, que si no sé qué. Telita. Y aún la quiero hacer un poquito más más grande, un poquito más grande. Esta va a ser la base, digamos, a lo mejor principal. Y quiero, pues,
hacer algo guay. Luego hacer otras secundarias menos pequeñitas, más pequeñitas, con lo... Mira, ¿qué me falta? Titanio. Con lo justo. Y así. Vale, a ver, vamos para acá. Tendría que hacerme más puertas de estas. Y como tengo tiempo, porque hay que hacer tiempo para que venga esta gente, pues bueno, vamos a ver. ¿Qué tiempo tengo para hacerme dos plataformas ahora mismo? Por aquí. Vale, sácate todo esto. Sácate también el cuarzo, porque vamos a hacer un poquito de cristalitos. Vale, eso por ahí. Y muchas gracias por eso, Pinky, por decirme que me ha quedado chula la base. Vale. Poquito a poquito. Espérate. Esto y esto. Me hago unos cristalitos más. Y ya está. Vale, eso por ahí, cristalitos. Y lo dicho, ahora nos iremos a esperar también un poquito. Un poquito más. No tengo más cuarzo. Hay que coger materiales también. Vale, con esto y un bizcocho. Ven aquí, no guardes. No guardes. Vale. Bien. Vamos por aquí. Me haría falta cuarzo para hacer cristales por todas partes, para que quede más chuli todo. No, al revés. Este es el botón bueno. Este ahora tengo que marcar aquí. Y ahora vamos a ver esto por aquí. Así vemos por ahí un poquito. Esto por aquí también. Vale, tengo para esto. Así por lo menos la base va reforzándose un poquito. Y eso es bueno. Vale, eso también por aquí. La puerta para asegurar la zona. Otra por aquí. Porque se me vienen bien estas tonterías. Porque ponte que por si acaso la base recibe un golpe, algún bicho ataca, mejor tener estas puertas de compartimento de seguridad y ya está. Bueno, a ver, técnicamente aquella zona, la base es la zona principal donde va a haber cositas, pues aquí voy a hacer la zona de almacenamiento. Yo no tengo todavía, ya no me queda titanita, bueno, titanio. No me queda, ostras, cómo me chupo el titanio. Me lo como como, uf, como si fuera, yo que sé. Vale, aquí faltaría toda otra puerta aquí. O no, con esta puerta tengo suficiente. Vaya tela, me como el titanio como si no hubiera un mañana. Vale, a ver. Podría hacerme otro cristal, pero para otro cristal... Nah. Dejamos esto de goma. Puedo hacerme otra pared reforzada. Y luego ya... Buah, más titanio. Titanio a base de bien. Quillo. Vale, voy a quitar cositas de aquí. Las voy colocando todas en una misma ya taquilla para ahorrar espacio. Puede que estas dos taquillas las deje aquí. Más que nada porque quiero... Mira, más cristal puedo tener aquí. Quiero tener, como esto fuera la parte principal, tener aquí lo básico y todos los demás materiales pues en otra zona. Vale, a ver. Cuarzo, dos. Podría sacarme otros dos cristalitos.
dos cristalitos más. El oro ahora mismo no me hace falta. No lo quiero para nada. Vale, tengo que vaciar este. Este, bueno, esto ya lo haré fuera de cámara. Sí. Lo haré fuera de cámara. Porque no espero ni yo estar aquí. Venga, voy a colocar todo esto. Venga. No, no. No, que aquí hemos venido a divertirnos, verme cómo manqueo, ver cómo sufro y ver todas esas tonterías. Vale, dejamos esto, me hago dos cristales más. Voy a ver si hago dos plataformas más y... y ya está. Vale. Cuarzo, cuarcito. Vale. Y ya vamos a ver. Por aquí fuera, aunque esto no me hace falta mucho, pero bueno, si voy un poquito más rápido. Ah, espérate. Claro, espérate. La idea, a ver cómo lo hago. Le saco por aquí las. Sí. Y la otra señal de radio. A ver, esto fuera. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero de todo, esto aquí. Porque quiero. Lo hago de esta forma. Nah, yo creo que a lo mejor lo suyo sería hacerme. Así. Aquí le metemos un giro. Ahí. Vale, y aquí lo mismo. Y sacamos a dos compartimentos más y eso, y ya está. Sí, me había quedado bien esto, pero... pero bueno, que se la va a hacer. Le metemos aquí el cristalito. Le ponemos, siempre me equivoco de botones, una así. Oh, espérate, claro, en esta parte no. Vale, espérate, vamos a hacerlo bien. Quitamos esto, hay que hacerlo bien. No, así queda mal, si no, no me gusta. Venga, por agua, venga, aire, agua no, aire. Me voy a morir. Me muero. Por los pelos. Vale, dame esto. Escuchamos esto. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Vale. Lo que no me acuerdo si en esas puedo meterle un cristalito. Vente para acá. Vale, lo que estaba haciendo. Hago esto y nos vamos por ahí. Ajá. Termino esto. A ver. Es esto. No, esta no. La de aquí está. Esta. Sí. Mejor así. Ya que... no quiero alargar más una parte que la otra. Vale, a ver. Giramos. No, aquí. ¡Ah! Cristalito. A ver, tengo por aquí cuarzo. Antes he visto aquí algo blanco. No sé si es sal o es cuarzo. Antes lo he visto. Ahí, vale. Y justo dos. Bien, guay.
Guay, guay, guay. Vale, a ver. Una cosita que mide. Esto hace ya. De acuerdo. Ay. Me va a venir un gallo, por favor. ¿El qué, Pinky? ¿Qué fue eso? ¿El qué? Ay. Vale, ahora sí, tengo el cristalito. Vamos a hacer eso. Vale, tengo que hacerme el agua. Ay, mírala. Una ballena. Una ballena de queso de leviatán. No, terminamos ese. Puede que sea este, ese de ahí. Puede que haya sido eso. No lo sé. Vale. O a lo mejor yo, que me he bebido un gallo mientras que estaba hablando. Que he intentado disimular. Bien, voy a dejar todo esto. Me hago el agua. Vale, vacío. No, vacío no. Lleno. Dejamos esto. Las dos estos, vale. Voy a dejar también esto de aquí. Y de momento así. Vale, a ver, el agüita. Bien. Poquito a poquito. Suave, suavecito, como dice la canción. Vale, ya está. Y voy a ver si puedo coger algo de comida por aquí. Ay, ay, ay. Vital signs stabilizing. Ay, comiendo bien. Comiendo riquín. Pero bueno. Ahí vamos. Ahora tengo que coger y... Voy a dejar, pues, tres botellas de agua. Otras tres me las llevo. Vale, aquí me hace falta reforzar las paredes. Por lo menos cuatro de ellas. Y dos de ellas cristalitos. En fin, seguiré haciendo cosas fuera de cámara en la base. Porque tengo mucho curro en la base. Bien, eso todavía nada, eso nada. Y aquí nada, vale. Vamos a ver. Me meto aquí. Ay, me da la bienvenida. Qué amable que es. A ver, dejadme ver. Hemos tenido una señal, pero claro, esa señal, ese mensaje, no me dice dónde tengo que ir. No, esa es mi base. Bueno, vamos para allá. Voy a subir un poco para arriba porque no quiero estrellarme. Y vamos para allá. Cuidado con el amigo ese. Ay, espera. Bueno, sí, voy primero a esto. Luego ya iré al otro sitio que quiero ir. Cuidado. Que esta zona, lo malo de esta zona de aquí arriba, es que hay muchos salientes, hay mucha... lo diré, plataforma. Donde me puedo golpear y destrozar el Stichiops. Y puede que en donde deje la segunda base, donde he visto ese lugar que de antes, ahí deje el Cicos cuando lo tenga. El Simmons me lo voy a llevar a cualquier parte que pueda llevarlo. ¡Uy! Me carga en toda la cara. ¡Ay, me he olvidado una cosa! Bueno, da igual. Da igual. Quería coger la tablilla. Esa que encontré. Déjalo. No pasa nada. Ah, mira, espera. Me hace falta titanita. Titanio. Qué manía llamarlo titanita. Maldito Minecraft. ¿Eso qué es? ¿La bahía?
Sí, bueno, me vale. Y muchas veces cuando pegan lagacitos el juego, me da un miedo atroz. Me da mucho miedo. En fin, déjame una cosita que mide. Vale. Es que mientras que estoy haciendo el directo, estoy renderizando. Cuidado. También. También. Y eso que no estoy jugando a Dark Souls últimamente. Sí, me hace falta ahora mismo titanio. Pues bueno, lo que estaba diciendo, al mismo tiempo que estoy haciendo el directo, estoy renderizando el segundo capítulo para YouTube. Cuidado, tío, cuidado. Dejamos la fiesta en paz. Bueno, también me llevo esto. Y es el Simmons está aquí. Voy abajo que tengo. Me voy a acercar un momento. Como tengo tiempo, 20 minutos todavía. Esos bichos me dan asquito. No me gustan los tiburones óseos, no me gustan nada. Deme diamante. Dame diamante, oro no, diamante. Oro y plata. Guay. Espera. Aquí había. Esto de aquí. Oh, no, se acabó la batería. Tiburón óseo, ven aquí. Ven aquí. No sé si te he escaneado. La. Se va a girar y me va a pegar un bocado. Míralo. ¡Ay! No, me ha venido su primo. Me ha mordido el culo. Vale, primo, no me quejo. Me ha venido su primo y me ha mordido el culo. Cuidado, que estos amigos no son simpáticos. No son nada simpáticos. Mira, aquí hay unas cajitas. No sé lo que tienen. Vamos a mirar. ¿Eso lo tengo ya? Sí, es el rifle de éxtasis. No lo he leído. Y aquí es más de lo mismo, ¿no? Bueno, vale. A ver, tengo que tener cuidado con esos tiburones. Que esos tiburones les gusta morder a mis Simmons. Vale, a ver, 18 minutos todavía. Puedo bajar por aquí y mirar un poquito. Vamos a mirar. No, eso no me interesa mucho cogerlo. ¡Hala! Acabo de atropellar a un aerosaco. Pobrecito. ¡Pobrecito! A ver, cuidado. No tengo que bajar muy a lo loco porque el tema de la profundidad es lo malo. Bueno, vamos a subir para arriba. Uy, qué susto me ha pegado ese bicho. Digo, ¡ay, el Leviatán! No, vale. Calma. ¡Ay, radio! ¡Qué pena! No estoy en caza. Dejas un mensaje, por favor. Vale, aquí me van a venir aquí a rescatar. ¡Me van a rescatar! ¡Bien! Vale, estoy aquí. Vale, a ver, vamos a dejar aquí a nuestro amigo. Ya me ha mordido un bicho simpático. El ratón nucelar. Ojalá lo encontrara. La pena es que, claro, me haría falta uranio. Uranio me haría falta. Esa es la pena, pero bueno. La tablilla.
que ya encontré una y me he olvidado de traerme la tablilla. No recuerdo si aquí había una por aquí tirada. Eso no lo recuerdo. Pero bueno, vamos a explorar la isla. ¿Qué tiempo? Acabo de ver una araña simpática. ¿Araña simpática? ¿Araña simpática, por favor? No, por favor. Tengamos la fiesta en paz. Aquí, que te reviento. Aquí, hijo. Ya está muerta. Si no me fastidia. Nada. Ay. Espero encontrar por aquí con una tablilla. No me acuerdo si aquí había una tablilla o algo. Bueno, son 15 minutos. Podría volver para casa. Y me daría tiempo. Seguramente. Pero bueno, voy a mirar por aquí. Ah, es que olvidarme la tablilla. Eso que la tenía en mente. La tenía en mente y al final me he salido de la cabeza. Ah, mira, aquí tengo una. Vale, ya no me acordaba que aquí había una. Vale. Qué bonito todo. Qué bonito. Bueno. Vamos por aquí. Con tranquilidad. Tenemos 14 minutos para explorar esta zona. Para matar arañas simpáticas. Pesadas. Y todo lo que diga es poco. Venga, señoras arañas. Tóqueme las narices, por favor. Tóqueme las narices. Escucho... agua. Goteo. Bien, litio. Esto me viene de lujo. Uy, en esta isla hay bastante litio, ¿eh? Antes que me ataques, te pego yo. Ya está, si estás ahí tonta, te pego yo. Dame litio. Desde que tú me pegues, te pego yo. Ya está. Te lo quiero. Que tú no eres amable, que tú eres agresiva hija del mal. Más litio. Guay. Voy a ver por aquí qué tenemos, que no me acuerdo. Vale, el portal de la isla está. Bien, segundo de diamante. Ya puedo hacerme el cortador. ¿Cómo voy despacio? Bueno, puedo beber agua, tener un poco más de espacio, vale. ¿Y qué tenemos aquí? Más litio. Además, voy a cazar un botiquín también. Porque estas arañitas, hijas del mal, son unas hijas del mal. Y soltar cubo de iones. Guay. Vale. Y nunca me acuerdo, os lo prometo, nunca me acuerdo de coger y hacerme balizas. Otro diamante. Pues que yo me curo. Vale, primero me curo. Ah, me había asustado. Tío, que he conseguido un diamante. Los diamantes son buenos. Oro, no me hago espacio para oro. A ver, por aquí que tenemos. No hay música, no hay nada. Y me estoy poniendo ahora mismo de los nervios. Sí, cuando un juego no tiene música, ahora mismo es peor que yo que sé, en serio. Es lo peor. Mira, voy a tirarme
el oro y la plata, que lo que más me interesa ahora mismo es el litio. Luego lloraré que, ay, no tengo oro, no tengo plata, pero bueno, me interesa más el litio. Y los diamantes. Y ahora caen por ahí la plata y lo otro. Pues, me cago en tus muelas. Araña asquerosa. Pues no lo sé, Javier, no lo sé. ¿Dónde estás? Que no te veo. Que me hace un momento que me he curado. Hija del mal, hijo del mal, hijo del mal, hijo del mal. Escucho otra. ¿Dónde estás? Mierda. Vete para allá, vete para allá, vete para allá. Algún día lo haré, algún día, ya sea en YouTube, sea aquí, no lo sé. Lo haré. Algo me ha empujado. Esto es lo que he abierto ahí, es que no lo sé, como estaba a oscuras. Sí, me iré del planeta en 10 minutos, sí. Supuestamente. Litio. Vale, eso lo quiero, pero ese amigo me va a tocar las narices porque va a venir ahora. Es que lo sabía. Ven aquí que te reviento. ¿Dónde estás? Ven aquí que te revienta la vida. Mira, pero me había quedado ahí Bugatti. Madre mía, que me he quedado aquí por culpa de los champiñones Bugatti. Vale, a ver, ¿dónde ha caído el litio? Aquí. Ay, bueno, estamos explorando esto. Por favor. ¿Os tengo que matar a todas? Qué pesadilla de... Más litio. Qué pesadilla de arañas. Estoy escuchando por ahí las pesadas. Y en serio, cuando no hay música es cuando más nervioso me pongo. Porque estoy escuchando mis pisadas, las arañas por todas partes y todo. Vale, ¿y esto? ¿Eso qué ha sido? Eso verlo. ¿Eso de ahí qué ha sido? Vale, si yo me lanzo por aquí. Nah, prefiero ir por dentro de la cueva. Llorar un poquito por culpa de las arañas que tirarme por ahí. He visto algo raro que ha aparecido por ahí. No quiero saber nada de eso. Y bueno, vamos a ver. Otro diamante. Ostras, esta isla está llena de diamantes, ¿eh? Esta isla la quiero. Esta isla la amo. Dame diamantes. Oro, bueno, pasó. Luego lloraré, pero bueno, ahora mismo no quiero oro. En serio, esto que no hay música me pongo yo tenso. Mira esto. Litio, a ver, ¿cómo vamos? No sé ni hablar ya. Vamos de litio, vale. Madre mía, un montón de litio. Un montón de litio. Hay más arañitas ahí. Quieta ahí, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz. La fiesta en paz. No, no quiero cambiar la batería. A ver si corro por aquí un poquito. Es que no se ve un pimiento. Bueno, es mal que se hace de día. No sé por dónde voy. Pero bueno. No sé por dónde voy. A ver, he encontrado esto de nuevo. Vale, bien. Sí, es lo que quiero, tío. Quiero salir ya. Porque aquí no hay nada más que hacer. Ahora, por fin, he salido. Menos mal. No me lanzo porque hay daño de caída. Si no, me lanzaba. Vamos a ver. Si consigo salir de aquí de una vez. A ver, no puedo correr porque tengo la luz.
Tengo el cachorro ese. Pero es por aquí. Era por aquí, ¿no? Por aquí. Por aquí. Y vamos a esperar. Venga, va. Vamos a esperar. Ay, menos mal. Quillo. Ah, mira. Esto de aquí. Ahora lo cojo. He escuchado una arañita. ¿Me dejas en paz, araña? Vale, dámelo como. Vamos a escanearlo. Saco de gel. Saco de gel. Estoy escuchando por ahí arañas. Me da muy mal rollo. Porque son muy pesadas, en serio. Son muy, muy pesadas. Madre mía. ¡Nieje! 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 Vale. Dentro de casa, fuera de casa. Se planta. Esa es la pregunta de millón. Bien, ya me quedan 5 minutitos. Fuera, vale, de acuerdo. Y el lugar era este, ¿no? Era aquí. Bueno, dejadme que voy a beber un poquito de agua. Voy a dejar aquí al personaje. Yo voy a beber un poquito de agua. Me voy a mutear. Y esperamos aquí a que vengan a por nosotros. Vale, ya está. Bueno, a ver si vienen. Quedan 4 minutos. Todavía no vemos a nadie. Vemos aquí un edificio bien bonito. Qué bonito que es. Bueno, 4 minutos. Ahora sí que sí. Bueno, puedo explorar un poquito por esta zona. Vamos a ver por esta zona. Por aquí fuera. A ver lo que hay y ya está. Seguramente muchas más arañas. Muchas más tocan narices y odiosas. Míralas. ¿Y? Toma, toma. Toma, 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 toma y toma. Déjame ver, ¿esto qué es? Bueno, adiós solo. Te recordaré siempre. Voy a ver por aquí que tenemos. Que esto es otra cueva. Con otra amiga. Déjame en paz. Exterminando arañas. Soy el exterminador. ¿Eso del fondo qué es? Ah, mira. Aquí hay una cueva submarina. Yo por aquí podría haber dejado también el Simons. Es que lo sabía. Es que eres pesada a más no poder. ¿Eso qué es? Cuarzo, ¿no? Sí. Porque lo veía como si fuera... lo diré, cuarzo. Esto es litio. Venga, vale. Si el juego me quiere dar diamantes en esta isla, pues yo cojo diamantes. ¿Dónde estás? Ya está. Si me quieres dar diamante, el litio lo voy a dejar aquí, de momento. Porque tengo ahora mismo bastante, pero bueno. Sí, ahora voy. Cojo el litio este y ya me voy para afuera. ¡Vamos para allá! ¡Que me van a recoger! ¡Que me recogen! ¡Venga! ¡Ay! Por fin voy a salir de este planeta asqueroso. Y puedo vivir ya de forma más feliz.
Ay. Bueno, ahora mismo en Twitch, sales en Twitch. Bueno, a ver, estoy en el punto. ¿Dónde estáis, señores? Oigan. Oigan, ¿dónde están? Aún están. Llegan tarde, ¿eh? O yo llego muy pronto. Eso es un pájaro. No es lo que viene a por mí. No es la Zumbeam. Zumbeam, llegas tarde, ¿eh? Llegas un minuto tarde. Llega un minuto tarde la Zumbeam. Venga, ¿dónde estás? Recógeme, que vine para pa mi casa, que tengo cosas que hacer, que llego tarde. Lo que me da pena de este juego es que, por lo que he jugado, he visto, no puedo encontrarme aquí otros supervivientes de mi nave estrellada o de la nave que viene. Uy, 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 uy. ¿Eso qué hace? ¿Eso qué es? ¿Por qué apunta al cielo? ¿Por qué hay una alarma? Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Is that a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Ah, ahí están. Que estoy aquí. Touching down in 10, 9, 8. It's coming from the building? Un 10. Change course. Set thrusters to full. Ahora me imagino Jimmy, porque le he llamado Jimmy al personaje, arrodillado en el suelo, llorando, maldiciendo y todo lo que diga es poco. Que estaría bien que lo hiciera. Pero, ya ves, no hago nada. Me quedo ahí mirando. Ahí en plan. Se ha quedado un buen día, ¿eh? Sí, mira, estoy en la playita, estoy bien. Sí, se ha quedado un buen día. No pasa nada. Sí, ¿venían a por mí? Sí, ¿qué más da? Es que se queda así el personaje, en plan, ¿qué más da? Ay, esos amiguitos también, los odio. En serio. Es que me hace gracia. No sé, a ver, yo os digo, no sé si hago el tema primero de la curación, luego atiendo a la radio. ¿Esto disparará igual? ¿Vendrán a salvarme? Si hago el tema de la curación antes de escuchar la radio constantemente. Esa es mi pregunta. A ver, al cabo. Sí, no quería salir del planeta. Aquí estoy bien. Oye, aquí estoy bien. Estoy en un planeta desconocido, con animales. Soy la única persona. Estoy bien aquí, sí. Indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Vale. Ay, por favor. Pero es que me lo estoy imaginando al personaje, en plan.
ahí viendo cómo explota la nave, quedándose en plan, bah, me da igual. Sí, lo intentamos. Pero ahora tengo una duda. Si puedo hacer la parte de la curación antes de escuchar la radio, ¿me podré salvar con la nave? Esa ahora mismo es mi duda. Vale, a probar aquí. Aquí. Vale. Ya vale. Vale. Vamos a ver, poquito a poquito. Uy, ¿cómo se llama esto? Cubo de iones. Oh, qué bonito. Me lo voy a llevar. Sí. Uy, suena como el oro. Cuando lo coges suena como Analysis of the el oro. patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Ah, vale, ya, ahí tengo otro más. Pues bueno, Titanio, hasta luego, tío. No me deja tirar aquí nada. Qué gordo es mal. Consumir, lo puedo comer. Es verdad. Pensaba que no. Pero puedo comer. Bueno, voy a beber agua. Ya está. Para tener un hueco más. Y también me puedo curar. Vale, a ver. El tema va a ser el hambre. Unknown language, attempting translation. El tema va a ser el hambre. No tengo. No tengo comida. Pero bueno. Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing the control room in the lower section. Vale, la sala de control. Que no voy a poder entrar. Lo estoy pensando ahora mismo. Me hace falta creo que una tablilla y la tablilla me la he dejado en casa. Que es la tablilla de la otra isla. Sí, una F bien grande. Vamos a ver. De todas formas, voy por aquí, escaneo un par de cositas que hay por aquí y me voy para casa. Y como aquí no es ahora mismo importante hacer nada, pues ya. Sí, ya la tengo que escaneada. Creo que fue el capítulo anterior lo hice. El capítulo anterior estuve en la otra isla. Ay, no, otro. Bueno, hay tres aquí. Me curo. Sí, me curo. Ya está. Y los que tienen en la otra isla. La tablilla. No, ay, qué manía. Que lo tengo configurado para correr sin. Con el cuadrado. Mira, ahí tengo. ¡Ah, mira! Aquí tengo otra tablilla. Guay. Pensaba que no tenía. Es que son mala gente. No me deja de tirar aquí nada. Bueno. Vale. Son mala gente. Es que no quieren que ensucie. No quieren que ensucie. No quieren que ensucie la nave esta y ya está. Ay, por favor. Vale. Dispositivo alienígena. Qué pena que esas cosas no las pueda castear. Dispositivo del juicio final. ¡Ole! Vaya nombre. Por ahí no tengo nada. Ah, mira, mira, mira aquí. Vale. Vale. Campo de fuerza, hasta luego. Campo de fuerza desactivado. En fin, ahora tengo un hueco más. Guay. Tengo que hacer esta parte rápido, porque si no me muero. Esto se puede escanear, ¿no? Sí. Un escaneo rápido. Venga. ¿Por qué voy a tocar una cosa que no conozco? Venga, voy a tocarlo.
¿Qué puede pasar? ¡Ay! ¡Ay! Me ha mirado mal. Encima me pincha. ¡Mala gente! The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Y yo que sabía que este planeta estaba en cuarentena. No pone un cartel fuera diciendo cuarentena. Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Self scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Why? Me siento con ganas de hacer parkour. Y eso que lo odio. En fin. Oh, no hay piscina. Bueno, yo voy a volver. Podría volver por aquí. ¿Cómo va esto de batería? 79%, vale. Venga, va. Ahora me encuentro el Leviatán de cara y me come. Y ya sería la repera. Se ha hecho de noche. Bueno, vale. Ahora coger esto, irme para casa, comer. Y lo que queda de directo, pues esperar un poquito, ver si encontramos cosas y demás tonterías. Que nos queda muchas cosas que explorar. Y me gustaría encontrar la estación de mejoras. Welcome aboard, Captain. Para hacer un traje mejor y no sé, un pimiento. Y estoy escuchando el Leviatán por ahí. No sé si lo escucháis. Ese sonido de gruñido es el Leviatán. Sí, es que lo estoy escuchando. Está muy cerca. Está muy cerca y tiene muy mala leche. Ese hombre. Bueno, o esa mujer. No sé lo que será. No le voy a buscar la matrícula. ¿Cómo se dice? Aquí. No le voy a buscar la matrícula. Para que coja y se enfade y me coma. O aún con más rabia. Pero bueno. Vamos para allá. Y ya me estoy diciendo: come, come o te mueres de hambre. Y eso es lo que no quiero. Morirme de hambre. Vale, tengo un bicho cercano que me quiere comer el culo. Pero como voy en mi mini submarino, voy bien. En fin. ¿Aquí he entrado? Sí, aquí es la 3, ¿no? Lo malo es que no puedo quedarme mucho tiempo por aquí parado. Vámonos de aquí. Por el tema de la comida. Por el tema de la comida no me puedo quedar aquí parado. Pero bueno. Ay, qué oscurito se ve todo. Y muchas veces me da rabia el juego que tarda en cargar. Vale, a ver. Ah, ya sé dónde ir. Ya sé dónde ir. Vale, ya sé dónde ir. Pero para ahí tengo que cogerme agua y demás tonterías. Vale, a ver. Así, esa zona que he comentado al principio del vídeo. Del directo. La vemos. ¡Vamos! Que estoy cerquita. Ahí estamos, venga, va. Apaga. Así. Rapidito. Vamos a dejar cositas. Muchas gracias. Pues la bienvenida. Vamos a dejar aquí lo que se pueda. Y aquí. Y lo he dicho, todo esto ya lo colocaré en la zona correspondiente. Esto también lo voy a dejar aquí de momento. Y la batería. Ahí. Y me hace falta
No, espérate, espérate. Dale aquí. Play partially translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mode. Qué miedo. Vital signs stabilizing. Qué miedito. Vamos a ver, vamos a echarle aquí dos más. Ay, me he olvidado de explorar en la zona del agua. Se encontraba el ratón nuclear. He encontrado una parte ahí. Me he olvidado. Esto ya está al 100%, ¿no? Sí. Así que aquí puedo darle un poquito de amor. En fin. De momento así. Vale. Coger un poquito de agua. Que por desgracia. No, eso no quiero. La sed baja antes que la comida. Unos botiquines. Y poco más. Cojo pues otro más. Venga, va. Este de aquí. Llevo esto. Lo ha dicho, me hace falta encontrar el recargador. Tanto de células de energía como baterías. Los dos. Me hace falta encontrar. Vale. Voy a guardar aquí. Porque quiero. Y esta es la zona que os he comentado al principio. Vale. Una zona que, a ver, la vi desde ahí arriba y es en plan, wow, está muy chula. Hay tonos rositas, unos bichos ahí que dices, si son serpientes marinas o lo que sea. Lo malo es la profundidad. En fin, ya me pondré a escanear estos bichos y estas tonterías de aquí. Bueno, los bichos los puedo escanear. Es que me da miedo escanear ese bicho. Mira, qué curioso. Acaba el color rosita. Oh, mira. Mira, no bajes mucho por el tema de la profundidad. A ver qué tenemos por aquí. Una PDA. Signal location uploaded to PDA. Ahí podría bajar yo un poco más, pero no sé si el. Si el coleguita puede aguantar. A ver, sí, aquí podemos bajar un poquito más. Vale, vale, se ha comido un bicho. Vale. Es que quiero acercarme, pero no creo que me haga el lío. Voy por aquí. Vale, y ella me marca el lugar, 250 metros. Esos bichos son muy tocanadices. También pueden atacar al Simmons y me lo pueden romper. Y no espían. Y no veo nada. Nada. No me toques las narices. Dios, suenan como si fuera. ¡Hijos de! ¡Hijos de P! ¡Os reviento la vida, eh! ¡Dejad mi submarino en paz!
Hijos de P. Vaya tele, hijos de hermano. He dejado un momento y el Simmons. ¿Y qué si me lo rompen? Y si me lo rompen, estoy muerto. Porque pondas ahí tú de aquí, sin este cacharro. ¿Qué hijos de P? Vaya tela, hay que hijos del mal. Vale, esto lo he mirado antes, ¿no? Puede ser. A ver, lo escanearía, pero lo voy a escanear. Puede que un poco más para adelante. Casi me rompen el submarino. El mini submarino. Qué hijos del mal. Vale, ahí está. El hábitat. Un poquito de por favor, ¿eh? ¡Eh! Eso me ha aparecido en la boca. Eso no vale, tío. Eso no vale, tío. Una batería. Bien, vale. Genial. Uf. ¡Ay! Tengo otro bicho asqueroso. No golpeéis mi. ¿Te puedes ir a tu casa? ¿Te puedes meter dentro de una seta de esas y dejarme en paz? Eso, cómete los peces, onda. ¿Quién me está golpeando el mini submarino? ¿Eres tú, tonto? Sí, creo que sí. Creo que sí, el tonto ese. Que no sé qué hacer. Pues es que los hago. Venga, va, sí, golpea. Voy a dejarlo más o menos por aquí. Un poquito escondido de su vista. Aunque tendría que meterlo en otro sitio. Vale, aquí una pelea. Vale, extensión de modificaciones. Esto de lujo. Uno de tres. A ver, tengamos la fiesta en paz un poquito, ¿eh? Oh, vale. Ahí está la depuradora de agua o de... ¿cómo se llama? La planta térmica. Me estoy poniendo nervioso escuchando esos bichos, en serio. Ah, mira, desde aquí la puedo escanear. Depuradora de agua. Vamos. Guay. Vale, dame esto. Me estoy poniendo nervioso por culpa de esos bichos que están por ahí. Y no creo que me rompan mi... La piscina lunar también aquí. No voy de lujo a la piscina lunar. Están atacando a algo. Células de energía. ¡No! ¡Hijo de...! Mira, me callo. Me callo en insulto, tío. Me voy a callar en insulto porque, mira. No tienes suficiente con los peces, no tienes que venir a por mí. Te puedes ir un poquito feliz de espárragos. Mira, esto es lo que yo buscaba. Fibras de energía. Hijo de la. Grandísima Trinidad. Vale, a ver, dejadme ver una cosa. Que no sé si he cogido la piscina lunar. He cogido las cosas. Vale. Guay, piscina lunar. Genial. Ay, por favor. ¡Diamante! ¡Uy! Otro diamante, guay. A ver. Váyate, en serio, qué asco de bicho. La brújula, me he olvidado de hacérmela. Ya me la haré.
me estoy poniendo nervioso. Así, la sala de escaneo tendría que hacerla. El Psikios, bueno, vamos ahí, con este. Vale, esto ya está así, piscina lunar, que me la puedo hacer cuando quiera en casa. Piedra térmica me falta un pedazo. El reactor nuclear me faltan dos. Esto me falta uno. Uno. Me hace falta esto. Vale. Ay, me pica la nariz. Cuidado con, con esto. No. Cuidado. Un poquito más para abajo. Un poquito con cuidado. Integrating new PDA data. Signal location uploaded to PDA. Vale, todo esto está escaneado. Cuidado con las tonterías estas. Baja un poquito más para abajo. No te acerques mucho a la, esta tontería, porque esta tontería te envenena y te puede matar. ¡Vamos! No te quedes atorado. Vale, sí que lo tenía. Vale, cogemos esto. Los nervios, por favor. No quiero subir mucho, por si acaso toco una de estas tonterías y me la lían. Vale. Un poquito. Ay. Ya subí de para arriba. Primero vamos a coger aire. Ay. Ay. Vale. Cojo aire. Tengo que mirar por aquí si me queda algún fragmento que coger. Ay, madre mía, guaché. ¿Algún fragmento que coger? De la estación de modificaciones. Voy a mirar ahora mismo por aquí, por encima. Vale. Hay algo por aquí. Ah, esto, el arbusto este. Bueno, va. Por aquí tengo algo. No, no te quedes atorado. No te quedes aquí atrapado. Que voy con miedo. Uy, lo he cogido sin querer. Quería escanearlo y ya lo he cogido. Vale. Voy con nervios, ¿eh? Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Vale, voy a hacer aquí un guardado. Venga, si me mata, pues está aquí guardado. Y por lo menos puedo volver para atrás. Y ya está. Vale, a ver. Con cuidado. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Otra PDA. Si queréis saber de las PDAs, decídmelo. Decídmelo. Y yo os la pongo para que las leáis y demás. Pero de momento las voy cogiendo y ya está. Y me hace falta un trocito, en serio. No, miércoles. Miércoles, he tocado una de esas plantas, bueno, esas ¿cómo se llame? Estas tonterías. Me falta un trozo de la estación de modificaciones. No, por favor. ¡Ah! Vale. Ay, madre mía, guache, me estoy poniendo nerviosísimo. Señor. Vale, voy a escanearle. ¿Vale? Le voy a escanear. Tengamos la fiesta en paz.
Le voy a escanear. Déjame que te escanee. O te rajo. O te rajo. Te rajo. Voy a morir, pero yo le rajo. No me dejas cambiar, tío. Eres mala gente, tío. Mira, paso de tu culo. Venga. ¿Te escaneo así? Haciéndote el lío. Venga, ahí, haciéndote el lío. ¡No! Me ha hecho el lío a mí. Vale. Joder, tío. Voy para allá, a ver si llegamos allí. Miramos esa parte y ya lo dejamos y eso. Me falta un trozo de la estación de modificaciones. No lo he encontrado aquí. Pero bueno, vamos a ver. Espero poder llegar hasta aquella zona. Ah, no voy a poder llegar, son 500 metros. No sé. Voy a estar ahí. No sé. Son 500 metros y llego a 300. Podría hacer 200. Es que... no sé. Ya os digo, no lo sé, porque 200 buceando sí que podría hacerlos. Ponedme la luz. Pero es el tema de si eso está accesible, no accesible, si tengo que bajar mucho o no. No tengo ni idea. Hola, atropellado. Es que si tengo que bajar por ahí, no voy a poder bajar por ahí. A ver, ¿dónde está la salida? Que yo no sé dónde está la salida. Me estoy poniendo nerviosito. ¡Nerviosito! Creo que es por aquí. Me encanta que cargue esto cuando quiere. ¡Hola! Te le pegaste el piñazo. No, por favor, sal de aquí. No te pegues más piñazos. Ay, por fin. Salí de ahí abajo. Qué agobio, en serio. Seguramente con la estación de modificaciones podría modificar la profundidad del Simmons. Pero bueno, lo voy a hacer para el siguiente capítulo, porque es que tenía que bajar. A lo mejor bajo fuera de cámara ahí abajo de otra vez para buscar a ver si encuentro la pieza que me hace falta. Pero bueno, voy para casa, lo voy a dejar en casa y ya está. Porque es que bajar a 500 metros sin la estación de modificaciones, sin modificar lo que es la profundidad, pues me voy a tocar las narices. O esperar a ver dónde puedo llegar, a ver. Está por aquí, 1800 metros. Eso, pégate ahí, un buen golpe. Si pudiera bajar por algún lado. Pero no, es por aquella parte. Tiene pinta que sea de aquella parte, porque por aquí... No, encima sigue en casa ya. No, es por aquella parte. En fin, vale. Nos dejamos aquí. Apaga la luz, hijo mío. Ya fuera de cámara, pues
ampliaré un poquito más lo que es la casa. Veré qué hago más en la casa. Porque ahora mismo tengo bastantes diamantes. Tengo que hacerme la cortadora. Y ya tengo la piscina lunar. O sea que lo más seguro es que la piscina lunar la ponga por aquí. Haga dos salas más. Una tercera y esa tercera está conectada con la piscina. Porque aquí hay espacio suficiente para subir y bajar del Simmons. Está por ahí. Había que buscar la entrada. Y tiene pinta de ser por ahí. En fin, voy para casa, voy a dejarlo ahí. Y ya está. Por hoy ya está. Y lo he dicho, a lo mejor fuera de cámara, hago un poquito fuera de eso, un poquito de la casita. Voy colocando todos los objetos donde quiero y demás. Así que bueno, a ver, el espacio vamos bien. Así que vale. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Y solamente deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y adiós.